¿Qué tal, amigos de Intermedia? Vamos a ver un tour rápido por iOS 6 en un iPad de tercera generación, un nuevo iPad. Rápidamente vemos acá que tenemos disponible la opción de no molestar. Aquí la puedes configurar en el área de notificaciones, una nueva sección de privacidad donde puedes administrar todas las aplicaciones que usan tus datos. Y por supuesto también aquí en el apartado general tenemos a Siri en varios idiomas. Y tenemos un rápido acceso acá al Bluetooth. Podemos activar y desactivar. Y bueno, también tenemos una aplicación dedicada donde vemos la hora mundial, alarma, cronómetro, temporizador. Tenemos la integración con Twitter y Facebook en el área de notificaciones. Nada más basta con pulsar un botón y aquí podemos enviar nuestros tweets, actualizaciones de Facebook. Y bueno, vamos a probar lo que es el dictado por voz. Hola, escribe un tweet para los lectores de Intermedia. Como puedes ver, Intermedia no lo detectó muy bien. Tienes que hablarle así completamente en español. Y también le puedes dictar los signos de puntuación. Hola, coma. Este es un nuevo tweet. Ok, ya como puedes ver, no detecta muy bien las palabras que son en inglés o diferentes, pero funciona muy bien. Esto sería el dictado por voz. Entre las mejores que podemos encontrar en Safari es la carga de imágenes directamente. Aquí, por ejemplo, estoy usando este servicio y si te das cuenta, aquí está la opción. Entonces puedes elegir la foto que quieras cargar, se va directamente a esa web. Para el uso de las pestañas en iCloud tendrías que tener otro dispositivo con iOS 6 o la nueva versión del sistema operativo de Apple, que aún no la tenemos. Y bueno, aquí básicamente aparecerían todas las ventanas que tuvieras, pestañas que tuvieras abiertas en tus diferentes dispositivos. También acá agregamos lo que es una nueva forma de compartir. O sea, tú puedes compartir artículos, Twitter, mensaje, correo y Facebook, no más. Esto es lo principal de Safari. En Mail tenemos las vistas VIP, que acá es agregar a alguien de tus contactos para recibir de una manera más rápida o como prioritaria sus mensajes. Y también puedes marcar correos. Y una nueva animación para ver nuevos mensajes. Esto también es lo nuevo de Mail. Ahora vamos a ver qué tal funciona Siri. Para lanzarlo tienes que dejar presionado el botón Home y automáticamente podrás hablarle. Ok, vamos a cerrarlo. Aquí puedes ver la lista de aplicaciones o de cosas que puedes hacer con Siri. Puedes iniciar llamadas en FaceTime, lanzar canciones, enviar mensajes, crear recordatorios, añadir cosas a tu agenda, direcciones, que como puedes ver solo funciona ahorita en Estados Unidos. Enviar mails, ver el clima, el precio de las acciones, alarmas,
información de tus contactos, crear notas y buscar en la web. Algo que también vi es que sí aprendí de deportes, pero acá no funciona muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Real Madrid. Como puedes ver acá, muestra la tarjeta de todos los jugadores y puedes ir uno por uno. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Y aquí está su ficha técnica. Precio de acciones de Facebook. $0 americanos por 21 centavos el oro hasta 27.19. Restaurante. Como puedes ver, las direcciones aún no están soportadas, pero lo demás funciona muy bien. Por ejemplo, vamos a configurar una alarma. Despiértame mañana a las 6 de la mañana. Eso es lo que hace Siri. Si puedes ver, se entiende muy bien el español, pero sí hay funciones que aún no están bien adaptadas para nuestro país. Y bueno, tenemos ahora la parte de los mapas. Los mapas funcionan bien, pero la parte del flyover y del 3D acá en nuestro país no. Bueno, en muchos países no está activa todavía, porque todavía Apple tendría que abarcar más lugares. Pero acá puedes ver una muestra que esta función en particular a mí no me ha parecido tan agradable, porque es muy lenta. Puedes ver, lo hace muy muy lento. Estoy sobre una red Wi-Fi. Sin embargo, aquí vas a ver cómo es el detalle de estos mapas. Y vamos en 3D y acercamos la ciudad. Puedes ver, tarda muchísimo en cargar. No me puedo imaginar cómo un usuario en redes móviles vería estos detalles, o sea, con qué velocidad, al menos que sea 4G o LTE. Entonces, conforme te vas acercando, se van viendo los detalles. Se ve muy bien, se ve muy real, pero tarda demasiado para mi gusto. ¿Sí? Acá puedes ver cómo cambiarlo. Y bueno, acá direcciones, la navegación. La navegación está muy buena. En ese aspecto sí lo han hecho muy bien. Aparte que todos los lugares tienen sus detalles. Están los nuevos mapas. Y bueno, en general, esas son como las características como más clave y para el iPad. Por ejemplo, el Passbook no está soportado para iPad. Siri solamente es compatible con el nuevo iPad. Y bueno, esta también es la primera beta. Conforme se vayan viendo más detalles, los iremos poniendo en el blog. Y bueno, cualquier cosa nueva que surja, se los haremos llegar. Gracias por vernos.